Cordial saludos, bienvenido, bienvenidas, estimados y estimadas. Hoy les traigo otro tema. El tema de hoy es cómo configurar el nivel de seguimiento o prevención de seguimiento en el navegador Microsoft Edge. Bien, en un video anterior ya les había mostrado de cómo después de instalar el Microsoft Edge podíamos configurar los niveles de prevención de seguimiento en el navegador Microsoft Edge. Bien, en este tema, en el día de hoy, les muestro específicamente cómo configurar el prevención de seguimiento o el nivel de prevención de seguimiento en opción modo estricto. Bien, aquí tenemos el tema específico, seguimiento de la prevención Microsoft Edge, niveles de prevención de seguimiento, y aquí está la muestra, ¿no? Modo básico, equilibrado y estricto. Bien, entonces, para poder nosotros realizar este procedimiento, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es irnos al lado derecho. Al lado derecho, lo vamos a situar al lado derecho, la parte superior, lado derecho, tres puntitos. Clic allí con el mouse o el teclado, seleccionamos configuración. Y luego en esta ventana vamos a seleccionar al lado izquierdo, debajo de perfiles, privacidad, búsqueda y servicios. Ok, luego en la siguiente ventana nos va a mostrar prevención de seguimiento, que está por defecto básico. Luego está equilibrado. En video anterior les he mostrado la opción equilibrada, y en esta ocasión le estoy mostrando de cómo activar la prevención de seguimiento estricto. Bien, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el nivel estricto. Y listo, de esa manera ya estaría activado. Lo que podemos, vamos, le voy a leer lo que contiene este nivel estricto. Bloquea la mayoría de los rastreadores de todos los sitios. Es probable que el contenido y los anuncios tengan una personalización mínima. Es posible que algunas partes de los sitios no funcionen. Bloquea los rastreadores peligrosos conocidos. Bien, entonces eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Gracias. No se olviden de suscribir y compartir con sus amistades y redes. Gracias, nos vemos al siguiente video.